Everyone, if you don't know me, I am Susan McLean, the Associate Director of Advancement and the Director of Alumni Relations here at SYA. We're delighted to have this class today featuring Sole and Marta, who will be her co-pilot today. Let's get started since we are at noon. So Sole and Marta, take it away. Mm-hmm. I'm just the secretary here. So that's so. Thank you so much, Susan. That's for Sole. Thank you, Susan. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a mi seminario sobre Goya. Voy a ver todos porque veo a ver. Shannon. Stephen, hola. Muy bien, Peter. Bueno, empezamos ya con la clase, después si tenemos tiempo pues hablamos un poquito de cómo estáis, pero empezamos con la clase porque hay mucho contenido y quiero explicaros muchas cosas, ¿vale? Marta va a compartir la pantalla de mi presentación. Bueno, yo supongo que todos conocéis a Goya, vamos, estoy prácticamente segura. Y concretamente la presentación, o sea, el seminario de hoy es sobre un aspecto muy importante de Goya que hace que sea considerado el padre de la modernidad, ¿no? El artista que abre las puertas a la pintura moderna, que historiográficamente es considerado así. Pero aparte de lo que es una consideración historiográfica, os he puesto esta primera imagen para que veáis hasta qué punto Goya es importante en nuestros días todavía, ¿no? O sea, no solamente es importante porque es el precursor o el precedente que abre la puerta a movimientos de arte del siglo XX, de la vanguardia, como el expresionismo, el surrealismo, sino también porque actualmente sigue estando muy presente en los artistas vivos que están creando. Entonces, en esta primera imagen, podéis ver en los extremos, podéis ver una obra de Goya de la serie de los grabados, de los caprichos, y a la derecha una obra de las pinturas negras de su etapa final. Y en medio hay dos fotografías que hice hace poco en una exposición que hubo en La Lonja, en Zaragoza, que era una exposición de artistas que están creando actualmente sobre una interpretación sobre Goya. Entonces, veis que la de arriba es la interpretación de la obra de la izquierda y la de abajo de la derecha. Entonces, lo que quiero decir es que la sombra contemporánea de Goya es muy alargada y que llega hasta nuestros días. O sea, no solamente es importante como padre del arte moderno, sino que ahora mismo sigue estando vivo entre nosotros. Vale, algunas citas importantes para que entendamos un poco la función de Goya. André Malraux opina que con Goya comienza la pintura moderna. Valeriano Bozal lo considera icono del arte moderno que proyectará su larga sombra en... Es que no veo. Ah, porque te tienes que quitar. En el arte posterior. ¿Qué tengo que poner? Es que debes de tener tu pantalla, la debes de tener un lateral. Arrastrale con la arriba. Si pinchas y subes arriba o la minimizas. Vale, ya está minimizada. Sobre de larga sombra en el arte posterior. Robert Hughes, me faltaba la última. Robert Hughes. Goya no es propiedad exclusiva de España y no solo pertenece al mundo entero, sino al mundo moderno. Entonces, Robert Hughes, que es un crítico australiano, medio anglosajón también, nos habla ya no solamente de la modernidad, sino de la universalidad de Goya. ¿Sí? Bueno, estas son imágenes de obras de arte del siglo XX, de expresionistas, que no se podrían entender sin que Goya no hubiese pintado antes sus pinturas negras. O sea, sin Goya no podríamos entender estas obras, no existirían. A la izquierda todos conocéis el grito de Munch, ¿vale? Que es muy, muy archiconocido, ¿vale? Después en medio tenéis a un pintor belga en la parte superior, que es James Ensor, que también es expresionista. Abajo está Francis Bacon, que es expresionista irlandés, sí, irlandés. Y después a la derecha tenéis a Dalí, que también es muy conocido. Antes de empezar la presentación de Goya, quería aclarar una cosa de terminología, ¿no? Cuando hablamos de modernidad,
no hablamos del arte de la Edad Moderna. O sea, si veis en la línea del tiempo, la Edad Moderna empieza con el, digamos, sería el Renacimiento y el Barroco, ¿no? Empezaría con el descubrimiento de América y acabaría con la Revolución Francesa en 1789. A partir de 1789 cambia por completo la forma de entender el mundo, la economía, la política, la ideología, la religión, y empieza lo que se llama la Edad Contemporánea. Entonces, cuando estamos hablando de modernidad, y es la modernidad a la que nos referimos cuando decimos que Goya es el padre del arte moderno, estamos hablando no del arte de la Edad Moderna, de la época María, sino de la modernidad de la Edad Contemporánea, de un tipo de arte que rompe con lo anterior y que lo debemos situar en la segunda parte del siglo XIX, pero en la Edad Contemporánea, en la parte verde. Vale. Esto es un itinerario de lo que vamos a hacer ahora, de lo que vamos a ver, y primero os hablaré un poquito de Goya, de su evolución, y después entraré de lleno en el tema de la modernidad. Cuando a mí me gusta distinguir entre dos formas de entender la influencia artística de Goya. Está la influencia literal, ¿vale?, que es cuando los artistas representan, reinterpretan a Goya. Y eso es importante porque al reinterpretarlo lo están considerando y lo consideran una referencia. Pero para mí la más fundamental y la que hace que se considere como el germen del arte moderno es la influencia artística conceptual, ¿vale? O sea, lo que son las actitudes que tiene Goya hacia la creación y en general hacia el mundo. Después hablaré un poquito de la influencia de Goya en artistas locales, Antonio Saura, Pablo Serrano, Víctor Mira. Y por último, y esto para mí es bastante importante, he pedido la participación de dos artistas vivos en Zaragoza y de la subdirectora del Museo Goya de Zaragoza. Digo que es importante porque son personas que están muy próximas al programa y que trabajan mucho con nosotros. Y le dan una dimensión muy, muy viva al programa, porque una cosa es explicar el arte en el aula y que estés en un espacio cerrado y que el profesor te explique, y aunque sea una manera interactiva de aprender arte o historia del arte, tú necesitas vivir el arte. Entonces, tanto Paco Simón como Ignacio Mayallo o como Cristina Rubia dan esa dimensión experiencial a las clases de arte del programa de SWAI. Entonces veréis que han grabado unos pequeños vídeos, Paco Simón e Ignacio Mayallo, que son artistas, hablan de una manera informal de lo que es Goya en Zaragoza, y Cristina nos explica un poco de la figura de Goya en la ciudad. Bueno, empezamos con una comparación, ¿no?, para que veáis un poquito qué es lo que va a pasar entre la primera obra de la izquierda y la de la derecha. ¿Alguien me quiere darme su impresión sobre las diferencias más importantes de estas dos obras? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, pues los colores, ¿no?, son muy diferentes, muy distintos, que tenemos colores más brillantes, más alegres, ¿no?, en la primera, que es, y los colores más oscuros, ¿no?, en la segunda, este de Saturno devorando a su hijo. Muy bien, los colores, ¿vale? ¿Y qué sentís vosotros ante las obras? ¿Qué sentimiento tenéis? Pues la primera, a mí la primera me parece muy regular, tipo, no sé, decoración, y la otra, claro, es mucho más fuerte, el segundo. Mucho más. Pero la primera, si lo veo sin estudiar y pensar en Goya, no me viene que es de Goya, me parece una de cualquiera, un fresco, ¿no? ¿O es un óleo? Es un óleo, ahora explicaré lo que es. Es un óleo, pero sí, que es de su etapa cartoon, de juventud. ¿Estilo cartoon, como se dice? Cartón. Ay, perdón, ¿cómo se dice? Empezamos. Cartones, muy bien. Bueno, muy bien, gracias. A ver, es
a la izquierda tenemos el principio de Goya y a la derecha tenemos el final de Goya. Entonces, imaginaros la diferencia, ¿no? O sea, no solamente hay una distancia cronológica, sino que hay una distancia artística impresionante. Entonces, ahora voy a explicar lo que ha pasado en medio y cómo ha llegado Goya del principio al final. No sé si tú sabéis, pero es aragonés, eso lo sabéis todos, pero nació en un pueblecito muy cerca de Zaragoza que se llama Fuente Todos, que es ahora la casa natal, es un museo, y tiene un museo de grabados también. Después, como todo pintor que se precie, en esta época, si tú querías tener cierta consideración social, tenías que viajar a Madrid, tenías que estudiar en Madrid y concretamente en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Goya intentó dos veces entrar cuando era joven y no lo consiguió, lo rechazaron. Y entonces decidió trabajar con un pintor, con Francisco Valleu, entrar en su taller, trabajar como discípulo. Y eso fue muy importante, porque Goya se casó con la hermana de Valleu, y entonces Valleu, además de que Goya tenía talento, ¿no?, también a Valleu le interesaba que tuviese también cierta estabilidad económica. Entonces le introdujo en el ámbito aristocrático y Goya empezó a tener trabajo, e incluso le introdujo en la corte, o sea, para pintar para los reyes. Después de cuando estaba con Valleu, lo mismo, para que en esta época un pintor fuese considerado, tenía que hacer un viaje a Italia y poder, digamos, aprender de los grandes maestros del Renacimiento, del Barroco. O sea, por ejemplo, en la época de Picasso, la capital cultural era París. Después de la Segunda Guerra Mundial, la capital cultural es Nueva York, pero en esta época concretamente era Italia. Y entonces Goya decide marcharse a Italia y lo hace pagándose él mismo el viaje, porque no había conseguido ninguna beca, ninguna ayuda. Entonces se va a Italia, y lo interesante de este viaje, aparte de que estudia a los grandes maestros, son sus cuadernos de dibujo y sus anotaciones. Estos son algún ejemplo, pero concretamente me interesa uno porque aquí nos va a mostrar ya lo que le interesa realmente a Goya. No sé si conocéis esta imagen, está en los museos vaticanos, es el torso de Belvedere y es una escultura griega, griega de la última época helenística, del final de Grecia, ¿no? Y normalmente cuando pensamos en el arte griego pensamos en una imagen ideal de belleza, ¿no?, en la perfección, en estas Venus o en la belleza en general. Pero esta imagen es un fragmento de una escultura más grande, pero es lo que nos ha quedado, pero no es una escultura especialmente bella. Es una escultura tensa, dramática. La posición del cuerpo es una posición muy forzada. Y fíjate que esta imagen del torso va a influir mucho en las obras de Goya y va a estar siempre presente en las creaciones de Goya, desde el principio hasta el final. Por ejemplo, a la izquierda veis imágenes de la serie de los desastres de la guerra, y los cuerpos tienen la misma posición, y Saturno devorando a su hijo también tiene la misma posición. Entonces, para mí esto es un reflejo de lo que... ¿En qué se fija Goya? Ya cuando era joven, cuando todavía no tenía su personalidad artística formada, ya se está fijando en una escultura que no es bella, es una escultura que expresa, que es dramática. Cuando viene de Italia, pasa por la Basílica del Pilar, por Zaragoza, le encargan la cúpula de la Basílica. Le encargaron dos, pero realmente solo hizo una, porque una de las cosas que tenía Goya de siempre es que él era muy... daba mucha importancia a la libertad creativa. Él siempre quería hacer lo que realmente le apetecía y como le apetecía. Entonces tuvo muchos conflictos con el encargo y al final solamente hizo una. Pero es una pintura de una cúpula de la época, muy académica, pero quiero que penséis en lo que llegará a pintar después en las paredes de su casa, la diferencia, lo que os he enseñado antes. Y para entender a Goya hay que entender también su contexto histórico, porque cuando Goya está pintando está reflejando lo que está viviendo política, social e ideológicamente. Entonces Goya vivió en una España bajo una monarquía, la monarquía de los Borbones, ¿no? Entonces vivió el reinado de Carlos III, el reinado de Carlos IV,
José Bonaparte, que también fue rey de España durante la Guerra de Independencia, y Fernando VII. Esto es en España. ¿Y qué estaba pasando en el exterior? Pues la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Entonces, es una época muy convulsa. Es el fin del antiguo régimen y el inicio de una nueva, de la edad contemporánea, con lo que ello significa. ¿Cambias? El principio de Goya, con Carlos III, el primer rey con el que trabajó, es lo que habéis visto que es una, que decía Stephen, que era una obra que no parece Goya. Realmente es una Goya, es una época muy, muy superficial, no es el verdadero Goya. Cuando entra en la corte, Goya está pintando, empieza desde abajo, ¿no? Empieza siendo un pintor de cartones, que es el rango más bajo que hay en la corte para un pintor. Y entonces, lo que hacen esos momentos Goya es pintar al óleo modelos que después los artesanos en las fábricas de tapices es tapestry, lo veis a la izquierda. Entonces, para hacer estos tapices, primero se tiene que hacer un modelo al óleo y los artesanos copian ese modelo al óleo en los tapices. Entonces, son cuadros muy coloristas, muy vivos, muy positivos, muy superficiales, pero en definitiva es una propaganda, una publicidad de la monarquía, ¿no? El pueblo está feliz, el pueblo está contento, no hay ningún problema. Entonces, en este sentido son muy artificiales. Muere Carlos III y sube al trono Carlos IV. Y Carlos IV es un rey nefasto, absolutamente nefasto. Es un rey que solamente se ocupa de él, de sus intereses, que deja el gobierno en manos de su mujer, de María Luisa de Parma, y su amante, el primer ministro Godoy, y que, bueno, es un rey autoritario, ¿no? Entonces, Goya sufre una crisis, ¿no? Porque Goya era una persona muy culta y estaba ideológicamente estaba mucho más conectado con la ideología ilustrada, el Enlightenment se llama, ¿sí? Enlightenment. Con el Enlightenment, que no con lo que estaba viviendo su país, ¿no? Entonces, la forma de gobernar absolutista de Carlos IV no le agradaba a Carlos IV, pero encima él estaba pintando, porque en estos momentos Goya ya es pintor del rey. Entonces, imaginaros, está trabajando y pintando a una persona que realmente con la que no estás de acuerdo y que no te gusta. Entonces, eso le supuso una crisis importante como artista que se juntó también con una enfermedad que veréis ahora. Entonces, mirar cómo evoluciona en poco tiempo de los cartones, mirar cómo cambia al retrato de Jovellanos, que es un retrato en el que es ya mucho más crítico, mucho más realista, expresa más la psicología, es un Goya más maduro. ¿Ya? ¿Puedes? Vale. Cuando está con Carlos IV... También al mismo tiempo tiene una enfermedad, hay muchas interpretaciones, pero lo más aceptado es que los artistas en esta época cuando pintaban, no es como ahora que hay tubos de pintura o botes, ¿no? Sino que ellos hacían los pigmentos a mano, pulían y tal. Entonces había un color, el blanco de plomo, que era tóxico. Y los pintores chupaban también mucho los pinceles para pintar. Entonces dicen que Goya se intoxicó, ¿vale? Y que eso le provocó una enfermedad muy grave que le dejó sordo, le dejó sin oír. Entonces, entre que no estaba de acuerdo con Carlos IV y entre que él físicamente se encontraba mal y se quedó sordo, se quedó aislado del mundo, realmente el carácter y la personalidad de Goya se amargó, se volvió muchísimo más crítico con todo lo que le rodeaba. Paralelamente a la pintura que hacía con los reyes, que pintaba a los reyes, él siempre tuvo la necesidad de manifestarse libremente y se manifiesta libremente en sus series de los grabados, porque hace, además de pintura al óleo, también hace grabados. Los grabados son engravings. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, es en las series de los grabados donde encontramos el Goya más creativo, más libre, donde expresa él más la crítica. Concretamente, este de los caprichos es muy fuerte, porque el de la izquierda es como el título, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, es decir, tú tienes que pensar de manera racional, porque si no, no te acecha el peligro, ¿no? Pero, por ejemplo, el del medio y el de la derecha son
una crítica muy fuerte a la sociedad testamental. El del medio vemos a dos personas del pueblo que están cargando con burros. Esos burros claramente son una metáfora de la nobleza y de los reyes y de la iglesia. Es el abuso que están cometiendo las sociedades más privilegiadas sobre el pueblo. Y a la derecha tenemos un burro que está diciendo: yo soy burro porque mis antepasados son burros. Es lo mismo que decir: yo soy noble porque mis antepasados son nobles. Yo soy rey porque mi padre era rey. Entonces, estas obras son muy, muy críticas. Las tuvo que retirar porque no, por miedo, ¿no? Las hizo, pero él ya se manifestó. Y es que el concepto de libertad creativa para Goya es muy, 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 es fundamental. Esta es otra obra que hizo, ya veis que paralelamente está pintando para los reyes, pero también hace grabados. Es La familia de Carlos IV. Y esta obra, a ver, ¿qué visión diríais que tiene? ¿Qué visión tenéis de la monarquía en esta obra? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién está mandando en el país? O sea, de los reyes que están representados, ¿quién es la persona que manda? El hombre ahí con la chaqueta negra. El hombre de la chaqueta negra, Luke. Tú crees que es el rey, ¿no? Pero realmente, ¿tú crees que...? Bueno, la reina. Sí, o sea, las personas importantes son el rey y la reina. Y el color fuerte, como dice Luke, lo tiene el rey. Pero si te das cuenta, si tú le miras bien la cara, la persona que tiene el poder ahí, que está mirando de una manera altiva, es la reina. Y el rey mira al infinito, ¿vale? Está mirando como ausente. Entonces, este cuadro durante mucho tiempo, historiográficamente, se ha interpretado como que era una crítica de la monarquía. Estaba diciendo, Goya nos estaba diciendo, el rey no hace nada, ha dejado el poder en manos de la reina, que es la que está gobernando con su amante. Pero ahora hay otra interpretación. Ahora lo que se está diciendo es que no es una crítica de la monarquía, que realmente es una reafirmación de la monarquía. Porque dice que este cuadro se hizo cuando iba a venir el embajador francés y en Francia estaban rodando cabezas de los reyes, estaba la Revolución Francesa. Entonces era como una reafirmación de decir, nosotros estamos aquí con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros nietos, bueno, nietos no tenían, con nuestros abuelos, y somos una familia y estamos aquí y nos vamos a quedar aquí. Entonces, estas interpretaciones de las obras de Goya, ¿por qué suceden? Porque Goya es una persona, un pintor muy ambiguo. Es un pintor que en esa época era muy ambiguo. Entonces, esa ambigüedad viene dada por la libertad creativa. Esto es un retrato de Manuel Godoy y lo mismo. No le era simpático Manuel Godoy. Y, por ejemplo, tú ves el retrato de Manuel Godoy y no es un héroe. No es un héroe, es una persona que está representada de una manera relajada, sin ningún tipo de aura, ¿no? Sin embargo, si lo comparas con el retrato de Napoleón de David, del artista francés David, ¿veis la diferencia en la representación? Entonces, está claro que Goya es una persona que transmite mucho a través de sus obras. Esta obra también está hecha aproximadamente de 1790 a 1800. Y también es de las obras para mí que le hacen calificar a Goya como un artista, con una actitud muy moderna. ¿Por qué? Porque representa él, estas obras no las llama la maja vestida y la maja desnuda, ¿vale? Las llama Venus. Y después el nombre vendrá dado más tarde. Son dos obras que le encargó Godoy y que tenía Godoy en su despacho. Primero pintó la maja desnuda, pero después tuvo que pintar la maja vestida. Pero a pesar de que la llama Venus, son dos mujeres normales que están representadas sin excusa mitológica y sin excusa religiosa. Están representadas totalmente desnudas, son de las primeras representaciones de las mujeres en las que vemos el vello púbico, y están mirando de una manera desafiante al público, o sea, están mirando al espectador y se están enfrentando. Entonces, para mí es una revalorización de la mujer que es muy moderna.
Es un antecedente de estas de las maja desnuda, de la maja vestida, es la Venus del espejo de Velázquez, porque va a ser el Velázquez el gran maestro de referencia de Goya. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Carlos IV, mal rey, y Napoleón decide que le pide permiso para pasar por España para llegar a Portugal. Pero cuando Napoleón está en España, decide quedarse, invadir España y colocar en el trono a su hermano José Bonaparte. Entonces el pueblo se rebela y empieza lo que se llama lo que se conoce como la guerra de independencia contra los franceses, que dura de 1808 a 1812. Es una guerra muy popular. Finalmente es derrotado Napoleón y vuelve Fernando VII a España, pero para Goya esto fue digamos, la segunda crisis personal. La primera crisis personal había sido su enfermedad y esta es la segunda crisis personal. ¿Por qué? Pues porque Goya ideológicamente estaba más conectado con Francia que con España. Pero y la ideología de los franceses era una ideología basada en la razón, en el progreso del ser humano, en los derechos de lo, bueno, era de la ilustración, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que llega y los franceses provocan esta guerra atroz y Goya vive los horrores de la guerra. Entonces es como que de repente su ideología choca con sus sentimientos, ¿no? Y todo lo que él había creído de alguna manera se hunde. Entonces hace una serie de obras que muestran este dramatismo y su estilo en este momento cambia todavía más. Se vuelve muchísimo más expresionista. No representa la guerra desde un punto de vista triunfal, sino desde la víctima, desde el horror, desde el dramatismo, desde la violencia. ¿Ya? ¿Puedes pasar? ¿Veis la diferencia de representar la guerra de Goya con la de Velázquez? Velázquez es de una manera triunfalista, mientras que Goya representa a la víctima. E incluso hay como una semejanza de la víctima, que lleva una camisa blanca, con Jesucristo, porque con la crucifixión. Vale. Más imágenes de la guerra. Vale. Entonces termina la guerra de independencia. ¿Voy muy deprisa? ¿No? Vale. Termina la guerra de independencia y vuelve Fernando VII y había un poco de esperanza de que Fernando VII de alguna manera aceptase la constitución y estableciese un gobierno más liberal, una monarquía más liberal, pero es todo lo contrario, se vuelve muy déspota y entonces Goya ya es una persona mayor, ha vivido la guerra, ha vivido mucho y muy amargamente, y entonces decide retirarse a las afueras de Madrid, compra una casa que se llama la Quinta del Sordo y se va a vivir allí aislado de la sociedad y de la política y de todo. Entonces, esta es la obra, digamos, que se considera que es el hito que conecta a Goya con la modernidad. Porque decide pintar su casa, decide pintar sus paredes y no lo hace con flores precisamente, sino que lo hace con imágenes monstruosas, con pesadillas, con escenas muy negras, muy, muy oscuras y con un tamaño muy grande, de manera que era como que muchas veces piensan que como que asfixiaría al artista, ¿no? Él está expresando su estado de ánimo, sus preocupaciones, sus inquietudes. Entonces es subjetivismo, expresionismo puro, ¿no? A partir de ahí, artistas como expresionistas y surrealistas podrán, o sea, es una referencia para ellos. Y es el Goya que pinta para sí mismo, no pinta para nadie, está pintando para él y está expresando lo que siente. Estas son imágenes de las pinturas negras. Son pinturas murales, pero están hechas al óleo. Están hechos también al óleo y están en el Museo del Prado. Vale. Después ya pide, él mismo se autoexilia, pide trasladarse a Francia, a Burdeos, y allí recuperará un poco la calma y pintará una obra como La Lechera, que se considera como también un precedente del impresionismo. Si os dais cuenta, la luz, la forma de pintar, la pincelada suelta, es considerada un precedente del impresionismo. Y muere en Burdeos, ¿vale? Bien. O sea, ¿tenéis alguna pregunta sobre la evolución artística de Goya? Porque ahora me voy a centrar ya en la influencia. ¿Tenéis alguna pregunta?
A ver, échate. Parece que no. Mueve la cabeza, ¿no? Sí. Vale. Bueno, entonces. Yo tengo una pregunta rápida. ¿Te puedo preguntar rápidamente? Sí. ¿Cómo quitaron esas? Dices que están ahora en el Prado, ¿no? Bueno, sí, que los restauradores hicieron una labor. Lo hacen con unas telas muy finas y con un pegamento con cola de caballo y lo hacen de trozo en trozo. Es una labor muy... lo hacen los restauradores. Increíble, ¿no? ¿Y la casa esa se puede visitar? No, ya está destruida. Ah, está destruida. Vale, ok, gracias. Las pinturas de Goya es que son muy difíciles de interpretar, ¿no? Y ahora últimamente se está dando como una interpretación política. Porque, por ejemplo, en Saturno devorando a su hijo, muchos hablan de que si es el paso del tiempo, que si es la vejez, que si es la muerte, pero realmente ahora dicen que es como Fernando VII que se está comiendo a España. O sea, que es como la ambigüedad en Goya da lugar a muchas interpretaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de las influencias de Goya posteriores. Entonces, os estaba hablando de la influencia literal. Esto es la reinterpretación de las obras de Goya, es considerar a Goya el gran maestro y reinterpretarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda tenéis a Picasso. En esta influencia literal, las obras son muy reconocibles, es muy fácil reconocerlas. Entonces, Picasso, después aquí Botero, que es un artista colombiano. Después aquí abajo os he puesto dos artistas para que veáis que Goya es universal y que además es influencia para todo tipo de creador. Porque Julio Romero de Torres y Joaquín Sorolla son dos artistas muy diferentes de principios del siglo XX en España. Julio Romero de Torres representa a la España más castiza, más tradicional, más rural, más cerrada, ¿vale? Y Joaquín Sorolla a la derecha representa a la España más moderna, que mira al exterior, más internacional, que mira al impresionismo, etcétera. Entonces, en ambos casos, tanto el más castizo y más conservador como el más internacional y más moderno, los dos tienen como referencia a Goya. Entonces, para mí ahí reside la universalidad de Goya. Goya será importante, por ejemplo, para Manet, que se le considera el padre del impresionismo. Esta Olimpia no podría haberse pintado si Goya antes no hubiese pintado La maja desnuda. Esta Olimpia está en el Museo Orsay en París y el título es irónico, ¿no? Porque hace referencia mitológica, pero realmente era una prostituta de la época, que además está representando de una manera desafiante y con un ramo de flores que le ha hecho un cliente. ¿Otra? Gauguin también. Vale. Por ejemplo, los fusilamientos de la Moncloa, lo mismo, hay muchas interpretaciones, desde Picasso con la Guerra de Corea hasta Manet con el fusilamiento de Maximiliano o incluso escenas de graffiti. ¿Más? La familia de Carlos IV, pues lo mismo. El equipo Crónica, que es un grupo de artistas que abren el escenario artístico al exterior durante el final del franquismo y la transición democrática, pues también lo toman como referencia. Este grupo de artistas tiene influencia del pop art. Salvador Dalí, todos lo conocemos, hace una reinterpretación de los caprichos de Goya. Esta es la que hemos visto antes, ¿os acordáis? Uh-huh. Vale. Y ahora para mí viene la influencia conceptual y lo que hace que realmente haya sido importante en las vanguardias del siglo XX y hasta nuestros días. Y voy a centrar una serie de conceptos y después os enseñaré imágenes para que entendáis los conceptos. El primero es el subjetivismo-expresión, el protagonismo del pueblo, el protagonismo de la mujer, la presencia de lo onírico-fantástico y la libertad creativa. Bien. Vale, el subjetivismo-expresión. Ya lo hemos visto, ¿no? O sea, solamente con la elección que hizo del torso de Belvedere ya se ve que Goya no quiere copiar la realidad. Goya quiere expresar, quiere opinar sobre la realidad. Entonces os he puesto dos imágenes para que entendáis la diferencia. O sea, la de la izquierda es de Goya y la de la derecha es de Antonio Gisbert Pérez
y es un fusilamiento, ¿no? Pero el objetivo del de la derecha es la realidad, representar el momento y ser como un reportero, ¿no? Pero Goya lo que quiere es expresar. El de la derecha está pintado con los ojos y el de la derecha está pintado con el corazón. Entonces, esa es la diferencia. Y este subjetivismo, este expresionismo, es lo que después abrirá las puertas a movimientos como del siglo XX, como el expresionismo. Bueno, estos son detalles. Y también os he puesto los autorretratos. A mí cuando me acerco a un artista, me gusta siempre mirar mucho los autorretratos. Es muy curioso porque, aparte de ver la evolución física o la evolución cronológica, también ves la psicología y los estados de ánimo. Y entonces aquí vemos el Goya joven y cómo va evolucionando poco a poco hasta llegar al Goya enfermo y anciano. Y cómo va su técnica también va evolucionando y cómo va expresando poco a poco. Otro concepto para mí muy moderno es la importancia que da siempre al pueblo. Al principio es una importancia, pues eso, es muy superficial, ¿no? Es los cartones, el pueblo siempre feliz, es propaganda un poco política, pero progresivamente va saliendo el verdadero Goya, ¿no? Y cómo va explicando el sufrimiento del pueblo. Ya en el cartón este de la izquierda que se ve la dureza de la vida de los campesinos y en la derecha una crítica claramente directa. Y esta es de mis cosas preferidas, porque a mí me parece un adelantado a su tiempo impresionante, ¿no? Porque ahora cuando hablamos de la igualdad de la mujer y de ciertos temas y de la reivindicación de la feminista, pues es que estamos en el siglo XXI, pero es que Goya a principios del siglo XIX denunciaba la violencia contra la mujer, los abusos físicos, los matrimonios de conveniencia. Muchas veces nos presentaba una mujer fuerte, luchadora. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenéis, también es de la serie de los caprichos. La estampa de la izquierda es qué sacrificio. Entonces se ve como una chica joven, pues de alguna manera la están entregando a un señor, pues eso más, que en un matrimonio que no hay amor, que es conveniencia, ¿no? Que es interés. Aquí el de medio muestra la violencia y a la derecha también es un marido que está pegando a una mujer. Entonces pone mal marido. O sea, esto para mí es impresionante que Goya en el siglo XIX fuese capaz de denunciar la violencia contra la mujer. Y por eso para mí es un artista totalmente adelantado a su tiempo. Aquí la violencia contra la mujer, otra vez. El hecho de representarla desnuda sin excusa mitológica o religiosa también es muy, muy valiente, muy avanzado. Y otro de los conceptos también que él denunció fue la violencia, la crítica a la violencia, ¿no? O sea, al maltrato, a la violencia, al dramatismo. Todo. Por ejemplo, el garrote vil a la izquierda, o los ahorcados. Y esta, para mí, es muy significativa de cómo se sentía, y el título, de cómo se sentía Goya en su vida ante lo que supuso la guerra de independencia, ¿no? Porque pone, con razón o sin ella. Goya como ilustrado, como próximo al afrancesado, daba mucha importancia a la razón. Entonces, lo que os he explicado, cuando los franceses provocan la guerra, de alguna manera a él se le cae su ideología, ¿no? O sea, la razón, que en teoría es razón y que es justa, está provocando una sinrazón como es la guerra. Entonces, es una crisis ideológica más que, aparte de ver todo lo que estaba sufriendo el pueblo. Critica mucho también la superstición, los defectos de la sociedad, ¿no? El creer en brujas o en creer en superstición. Y también hace una crítica a la educación, ¿no? Por ejemplo, el maltrato de los niños o, por ejemplo, el educar con miedo. Son unas madres, esta se llama Que viene el coco, y es cuando es una educar a los niños con miedo, ¿no? Entonces es una crítica también a la educación. Sin razón, claro.
Los temas oníricos están presentes también en la última serie, bueno, en la serie de los disparates, que es de 1815 a 1824, y es la, estos temas oníricos son escenas que no son reales, que son fantásticas y que van a ser una referencia muy importante para los surrealistas en el siglo XX. Si quieres pasar, por ejemplo, esta imagen de la izquierda influye mucho a las obras de Salvador Dalí. Bueno, y el concepto, el último concepto que siempre está constante en la obra de Goya es la libertad creativa. Él, aunque pintó para los reyes, vivió bajo el yugo de una monarquía y tenía que pintar a los reyes, ¿vale? Él siempre quiso manifestarse libremente y criticó a la Inquisición, al clero, a la nobleza. Es una crítica sutil porque los caprichos de los grabados, la serie de grabados de Goya siempre tienen como escritos que son muy ambiguos y a veces es de muy difícil interpretación. Y entonces no tuvo problemas con la censura, con la Inquisición por eso. Pero, por ejemplo, cuando pintó la maja de Goya, sí que es verdad que lo llamaron la Inquisición y la dieron un juicio. Después no llevó a nada, pero sí que estaba un poco en el ojo de mira. Estos son algunos artistas de Zaragoza que tienen influencia de Goya. Y uno es, por ejemplo, Antonio Saura, que ya está muerto, ¿no? Pero que forma parte del grupo El Paso, que es un grupo muy importante en España, que abrió también el arte en época franquista, abrió el arte al exterior, ¿no? Entonces hace una interpretación del perro semiendudo de Goya que veis a la izquierda, que es una pintura negra y que Goya... estaba en la casa de Goya de la Quinta del Sordo, estaba al lado de la puerta, era como el guardián de la puerta. Sin embargo, para la interpretación que hace Antonio Saura es como una metáfora de la soledad del hombre moderno, como la angustia del hombre moderno. Pablo Serrano, también otro artista, un escultor aragonés que tiene un museo en Zaragoza, algunos lo habréis visto, pues también tiene influencia, pero esto está dentro de una influencia como más literal, ¿no? Hace esculturas, pero que son reinterpretaciones de obras de Goya, como Saturno devorando a su hijo o la del perro semihundido. Y después Víctor Mira, que es un poco más joven, pero que ya ha muerto, se suicidó en 2003, y también hace referencia a la obra de Goya, es un artista que recupera también a Goya. Vale, ahora vamos a ver los son breves los vídeos, ¿eh? Marta, ¿puedes? No se oye. Alumnas maravillosas decía que... Espera, que vuelva a empezar. ¿Se oye ahora? Sí, ahora sí. Pero quiero hablar antes de que lo... Quiero hablar un momento. En este vídeo habla Cristina Rubio y es una especialista de Goya porque es subdirectora del Museo de Goya, pero también es familia del colegio. Entonces al principio hace como... da un mensaje a las alumnas que ha tenido y no lo he quitado porque me ha parecido muy bonito. Entonces, pues eso, que lo sepáis. Me conocéis porque... Creo que algunos de vosotros me conocéis porque... En el museo donde trabajo, el Museo Goya Colegio Ibercaja, hicimos con vosotros algún taller de grabado. Lo primero, quiero mandar recuerdos a unas alumnas maravillosas de SIA que estuvieron con mi familia todo un curso escolar. Quiero mandar recuerdos a Desiree, a Hanna, a Nikki, a Sofía y a Leanor. Un beso para todas. Espero que os vaya estupendamente bien. Lo segundo, deciros que aquí estoy con Francisco de Goya, con un autorretrato que él se hace cuando tiene unos 29 años. Aquí ya Goya
se le ve la fuerza de carácter y esa decisión de triunfar en la corte, de triunfar y llegar a ser lo que fue, el mejor pintor de cámara y el mejor pintor del rey. Luego contaré otras muchas cosas que Goya llegó a ser, pero aquí ya en su mirada le vemos esa decisión y esa intuición que él tenía cuando escribió a su amigo Martín Zapater: soy el mejor que hay aquí. Quería decir con esto que era el mejor pintor que había en la corte de Madrid en aquellos años. Para los aragoneses es una figura muy importante y desde Aragón siempre se han hecho distintas iniciativas, algunas han fructificado y otras no, para mejorar y engrandecer el conocimiento de la figura de Francisco de Goya, nuestro aragonés más universal y el pintor que abrió con su arte las puertas al arte del siglo XX, porque en sus pinturas está el nacimiento del arte moderno. Luego os enseñaré algunas pinturas, pero en su obra está el impresionismo, en sus grabados el expresionismo, el surrealismo y todos esos sismos que se van a dar casi 100 años más tarde. Estoy de acuerdo con los investigadores y estudiosos de la obra de Francisco de Goya cuando sugieren que desde Aragón tenemos que reivindicar la figura del Goya joven, del Goya muralista, del Goya que no está en Madrid, porque el Goya de Madrid ya lo tiene el Museo del Prado y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y también consideramos muy importante trabajar la figura de Goya en proyectos educativos, en colegios y en proyectos de investigación. Desde el Museo Goya, Colección Ibercaja, el objetivo ha sido mejorar el discurso museístico y posicionarlo como un centro de referencia de la obra de Goya, haciendo más comprensibles sus obras, sobre todo sus estampas. Y también en el museo tenemos visitas didácticas, talleres infantiles y, como no, el taller de grabado en el que alguno de vosotros participasteis. Y aprovechando que el museo está cerrado y estamos a solas, Francisco de Goya, las estampas y yo, aprovecho para recordaros el Goya grabador, el Goya donde podemos ver su yo más íntimo, donde es más libre y donde podemos ver, como en esta serie de los desastres de la guerra, los inicios del expresionismo. ¿Ponemos el otro Sole? Sí. Así, sin más, es una conversación. Vale, que bueno, ahora es la conversación informal entre Paco Simón e Ignacio Mayallo, que son dos artistas locales que ya os he dicho que colaboran mucho con los alumnos del colegio. Y el que está hablando es Ignacio Mayallo y el que hace el que pregunta es Paco Simón. Es muy informal, ¿eh? La influencia directa a la modernidad como pintor. Perdón, quiero ponerlo en grande ya. Espera. Ups. Ahora sí. Perdón. La influencia directa a la modernidad como pintor. Goya tiene su manera libre de pintar y al final de sus últimos tiempos a base de casi manchas pinceladas muy sueltas, influyen los impresionistas. Él no es un impresionista exactamente, porque para ser un impresionista se tiene que haber inventado los colores de fábrica que les dan el cromatismo a los impresionistas, pero su manera es así. También es un romántico, que son los primeros modernos, sin ser en realidad un romántico, porque es que Goya es un español y vive en España y los movimientos o las actitudes artísticas que hay en el resto de Europa, sobre todo en Francia, en Alemania, aquí la sociedad es muy diferente. Al expresionismo lo influye con toda la visión que tiene de la guerra y sobre todo la visión del mundo monstruoso de Goya, que en el cual influye también al surrealismo. O sea, Goya llega un momento en que es muy surrealista su visión, no se acerca mucho a lo que luego va a ser el surrealismo. Entonces, digamos que recorre campos personalmente de lo que luego ha sido la historia del arte moderno, que todavía no está por recorrer. Y influye pues, en románticos, influye en impresionistas. Bueno, si ha influido Goya en mi obra, en realidad.
Goya, yo creo que muy poco. O sea, el tipo de manera de expresarnos es muy diferente. Yo admiro a Goya y me gusta mucho cómo pinta, pero su manera de enfocar la figura, la plástica, está basada más en la mancha. Goya es un pintor que compone muy bien, además, con la mancha. Tanto en los retablos, o sea, los frescos que hizo, como no es que no maneje bien la línea, la maneja bien también, pero Goya, sobre todo la mancha, estuvo muy preocupado por el claroscuro, por la luz. Es muy personal su manera muy expresiva de pintar. Y la mía es, me he estado más sujeto a la línea y al dibujo, aunque, como todo pintor, me gusta explorar otros terrenos, pero cada uno pinta de una manera que es su tendencia natural que tiene a pintar. No es tan fácil cambiar y por supuesto, no es tan fácil hacerlo con otro. Entonces yo, mi forma de pintar y la de Goya no creo que tengan mucho que ver. O sea, en cuanto a temática, hubo un tiempo que estuve haciendo algo de surrealismo, pero tampoco era del mismo tipo que digamos, el enfoque surrealista de Goya, que no es tratar de surrealista, fantástico, lírico, tenebroso. Se podría hablar de Goya de ese sentido del humor y esa ironía, ¿no? Sí. Con la que porque el tío es muy atrevido para lo que era la época. Todas esas pinturas, bueno, la de... Bueno, que son los caprichos en realidad. Goya, los caprichos son chistes, o sea, un poco chistes. Son imágenes satíricas, las que, aunque unas más serias que otras, es una forma de ver el mundo en clave satírica. Muy novedosa también, porque aunque eso después se va a desarrollar más en el romanticismo y es más propio, va a ser más propio de la prensa, después de la imagen de ilustradores y ilustración escrita. En el caso de Goya, que también son ilustraciones, o sea, él hace grabados, hace una colección de grabados satíricos, con bastante humor, muy mal entendido en su época por algunos ese humor, porque criticaba ferozmente a la iglesia y a las clases sociales altas. Y bueno, porque criticaba a todos, y eso lo llevaron algunos que tenían mucho poder muy mal. Además, en unos tiempos de una caza de brujas brutal que hubo en España con el absolutismo de Fernando VII y el volver a poner la Inquisición. Bueno, voy a dejar de compartir, Sole, si te parece. Sí, ya está. Bueno, si tenéis preguntas, veo que hay una en el chat, ¿no?